A ver, vamos a centrarnos un poquito porque aquí mucho piqui piqui, pero cuando acaba la jornada, que no os mojáis en comentarios con la predicción. No, venís después, cuando ya pasó. ¡Ah, el Opi! Menos mal que el Oviedo iba a perder con el Huesca. ¡Ah, el Opi! No sé qué. Mira, voy a deciros una cosa. Sporting líder, ¿vale? Eso ya se merece un me gusta. 10 puntos. Ganamos por primera vez en Montilivi, que lo dije yo que íbamos a ganar. Dije o no dije que íbamos a ganar. Ganamos. Así que quiero esos me gusta. Vamos a ver si pasamos de 500. Quiero que tú, en comentarios, te mojes antes de que empiece la jornada. No después, ¿eh? Ah, el Opi, ya sabía yo que no. No. Después no. Antes, bajo. Predicciones. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Opi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya os digo que esta serie, pues la verdad me está gustando bastante hacerla, porque luego venís después de los partidos, sois unos zorros de la virgen. No, antes veis el vídeo, chantáis, cortáis los clips, luego me los spameáis por Twitter. Ah, el Opi, dijiste que íbamos a perder, y me lo tengo que comer. Bueno, pues está bien, pero hacedlo antes, mojaros antes de que empiece el partido, sacar los clips. Ah, Steve, ¿qué vamos a ganar? Ah, Steve, ¿qué vamos a perder? Mojaros antes, el Opi, dices mucho empate. Mójate tú abajo en comentarios, crack, que ya muy fácil ahí, andar a los zorro luego. No, mojaros ahí, que os veo. Bueno, la semana pasada sí que es cierto que alguno que otro fallé, y bueno, pues si no sabéis cómo fue la semana pasada, los resultados, los marcadores y cómo quedaron los partidos, mini resumen. Daría comienzo la jornada con el partido entre Girona y Real Sporting de Gijón, que finalizaría 1-2 llevándose la victoria el conjunto asturiano. Como detalle, es la primera vez que el Real Sporting consigue la victoria en Montilivi. Eibar y Leganés se repartirían los puntos tras finalizar su encuentro 1-1. La Ponferradina, que llevaba 3 victorias en 3 partidos, conocería la derrota tras perder 2-0 con el Tenerife. Victoria in extremis del Cartagena contra la Real Sociedad B tras anotar en el minuto 93 Alfredo Ortuño, el único tanto que serviría para llevarse los 3 puntos. Reparto de puntos entre Fuenlabrada y Lugo en un partido que pudo acabar de otra forma completamente diferente, ya que en el minuto 97 el Fuenlabrada desperdiciaría un penalti que detuvo Óscar Wally. El Almería venció de forma contundente por 2-0 al Málaga y una vez más se quedaría con 10 jugadores. Dos de los recién ascendidos, Ibiza y Amorebieta, se repartirían los puntos en un partido que finalizaría 1-1. Burgos 3, Real Valladolid 0. Poco más de 40 minutos necesitaron los recién ascendidos para sentenciar al equipo pucelano. El partido con más goles de la jornada lo encontraríamos en el Mirandés Las Palmas, 4-2, destacando el doblete del debutante Sergio Camello con el equipo local. Alcorcón contra Real Zaragoza, empezó marcando el equipo local, pero los visitantes consiguieron darle la vuelta al marcador para llevarse los 3 puntos. Y cerraría la jornada el partido entre Huesca y Real Oviedo, victoria visitante por 1-2, y bueno, además el Huesca se quedó con 10 jugadores. Nos encontramos ahora mismo con la clasificación de tal forma que el Alcorcón es colista con 0 puntos, 4 derrotas, seguido por Leganés, Lugo y Amorebieta. En la zona alta de la tabla encontramos a Real Valladolid, Mirandés, Tenerife y Ponferradina en puestos de playoff, Almería como segundo clasificado y líder en solitario, Real Sporting de Gijón. Tenemos al Sporting líder, chavales. A ver si aguantamos ahí un poco más. Vamos con la predicción de esta semana. Vuelve a abrir la jornada el Real Sporting de Gijón, en esta ocasión en casa y contra el Leganés. Va a ser un partidazo, un Leganés que a mí me parece que tiene muy buen equipo. Nosotros recuperamos a algún jugador que viene de la selección, pero no a todos, ¿vale? No recuperamos, por ejemplo, al Puma, si no me equivoco. Además, tienen cláusula del miedo con Kravets, por lo tanto juega Pablín García en el lateral. No obstante, pasamos a lo de siempre. Si el Sporting quiere hacerse fuerte esta temporada, tiene que ser lo primero en el Molinón. O sea que vamos a decir que gana Sporting. Hay que confiar, chicos, y empezar el fin de semana con buen pie. ¿Sabes lo que te digo? Si no, estamos jodidos. Amorebieta Burgos, partidazo entre recién ascendidos. Burgos creo que está haciendo un buen inicio de liga. Creo que tiene un equipo bastante interesante. Y Amorebieta sí que es cierto que los veo tal vez un pelín más flojos. Así que vamos a tirar de victoria del visitante. Vamos a tirar de victoria del Burgos. Real Sociedad Eibar, bueno, Real Sociedad B, ¿vale? El Sanse contra el Eibar. De nuevo, un recién ascendido contra un recién descendido. Hombre, un Eibar que empezó un poco pecheante, pero que ya ganó algún partido y tal. Tiene muy buen equipo el Eibar. Los guajes de la Real Sociedad B yo creo que se lo van a tomar bastante en serio. Vamos a meter aquí un pelotazo. Vamos a meter aquí un bombazo. Vamos a meter aquí que gana el Sanse al Eibar. Gana el recién ascendido al recién descendido. Me la juego. Las Palmas Ibiza. Tenemos derbi entre Canarias y Baleares. Un partido muy interesante. Las Palmas fichó muy bien. El Ibiza Pamita siendo uno de los equipos que, pese a ser un recién ascendido, se reforzó guay. Hizo un bloque bastante interesante. No sé si decir el 1 o tirar al empate. Sí que es cierto que no veo al Ibiza ganando fuera, pero un empate creo que lo puede sacar. Vamos a tirar el empate ahí.
Mirandés contra el Corcón, dos equipos que yo considero que podrían luchar por la permanencia. El otro día debutó Camello con el Mirandés, metió doblete. Vamos a tirar de victoria local, Mirandés. Real Oviedo contra Cartagena, el Oviedo que viene de vencer fuera de casa a un Huesca, un equipo muy potente como el Huesca. Reciben al Cartagena, un Cartagena que tienen viejos conocidos como Tejera. Venga, va, gana Cartagena, doblete de Rubén Castro. Valladolid-Tenerife, bueno, el Valladolid que tiene muy buen equipo, juega en casa, Tenerife que considero que hizo un buen equipo también. Quiero matizar porque diréis, Elópitas, diciendo que todos tienen unos equipos de la Virgen. No, no, pero ahora al principio de temporada considero que aparentemente se reforzaron, hicieron buenos bloques y ahora mismo veo una segunda división súper igualada. Pero bueno, en este caso, Valladolid-Tenerife, voy a tirar de localía, vamos a tirar de Valladolid. Ponferradina contra Almería, la Ponferradina que empezó como un cañón, tienen 9 puntos, están por ahí arriba, si no me equivoco, el Sporting Team 10, pues estarán segundos, terceros, una cosa así. Y Almería que tiene un equipazo brutal, bueno, vamos a tirar el 2. Vamos a tirar el 2, venga, gana Almería. Fuenlabrada contra Zaragoza, el Zaragoza que el otro día ganaron, de hecho me dijeron que desde que entró Nanomesa al descanso se revolucionó el partido y fue uno de los artífices de esta victoria. Venga, vamos a mantener la buena racha del Zaragoza. Vamos a decir que gana al Fuenlabrada. Málaga-Girona, José Alberto con el Málaga que consiguió lo mismo, hacer un bloque bastante interesante, y un Girona que viene de perder y tendrán ganas de revancha. A ver, vamos a tirar un empate. Vamos a tirar un empate porque considero que son dos buenos equipos y tampoco veo favorito más a uno que a otro. Y cierra la jornada Lugo contra Huesca. Ese Lugo que sí que es verdad que este año los veo un pelín para sufrir. De hecho, el otro día sacaron un punto porque falló un penalti en el 90 y pico el Fuenlabrada, si no me equivoco, paró Lugwali. En fin, vamos a decir que gana Lugo, pero por confiar en la localía, pero complicado, muy complicado. Pues ahí lo tenéis, ya veis que yo me mojo. Ahora mójate tú, dime ahí los resultados abajo en la caja de comentarios, déjate un pulgar arriba y vamos viendo el fin de semana cómo evoluciona la movida. Antes de despedirme, me gustaría que os pasarais por mi Instagram, ¿de acuerdo? Hay novedades jugosas, hay novedades harto interesantes. Y si os gusta el FIFA, los eSports y la creación de contenido y toda esta historia, creo que os puede llamar la atención. Pasaros por mi último post, por mis últimos posts, que por ahí hay cositas chingonas. Y sin más, pues nada, yo me despido. Vamos viéndonos el finde. El viernes mismamente tenemos reaccionando, en Twitch. Eso ya lo sabéis cómo va, con Mariscal ahí al frente. Un abrazo fuertísimo a todos, suerte. Y nada, de Asturias, al mundo.